tenemos ya en línea a un hombre que ha, bueno, recorrido el espinel de poder económico como funcionario, como mano derecha, si querés, Iván, de tal vez uno de los ministros de Economía más importantes, creo que el más importante de este siglo. Está Federico Poli, que fue jefe de gabinete de asesores de Roberto Lavagna, secretario PYME de la Nación, bueno, un hombre muy cercano, muy escuchado por sectores de la industria, por el sector empresarial. Queríamos ver qué visión tiene él de lo que puede ocurrir en materia económica. Federico, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muy interesado. Tuvimos oportunidad de hablar la semana pasada en, en el encuentro de la UIA. Hoy la UIA sacó un comunicado, Federico, bueno, haciendo algunas puntualizaciones de los problemas que atraviesa el sector industrial, porque hay mucho temor de, entre algunos industriales, de que, bueno, esta llegada de Milei al poder sea, bueno, un paso atrás para los sectores productivos. ¿Cuál es tu impresión? Mira, yo creo que hay que esperar a ver qué anuncia. Creo que es todavía, digo, faltan dos días, pero me parece que el presidente se desdijo de en los hechos de muchas de las cosas que había planteado en la campaña. Me parece correctamente, digo, da marcha atrás con la dolarización, con la idea esta de que el Banco Central desaparezca, y se llama, cambia la cara de lo que estaba planteando. Vamos a ver cómo se terminan de constituir los equipos, por ejemplo, ahí faltan definiciones en el área justamente de industria. Pero después también, digo, aparte de cómo constituyan los equipos, qué va a hacer, qué leyes manda, qué acercamiento a la problemática, no solo a la macro, sino a la productiva, se va a dar. Digo, te soy franco, me parece que hay un componente del presidente que es muy necesario, que es el reformista, digamos. Ahora, el temor es justamente que nos pasemos de reformismo, pero que es necesario la Argentina entrar en una etapa de reformas profundas en el terreno de regulatorio, en el terreno impositivo, en la cuestión de la reforma del Estado, todo eso, toda esa agenda era una agenda necesaria, viniera quien viniera. Creo que también en caso de haber ganado Sergio Massa, tenía que ir por ahí, porque está agotado este esquema. Y digo, la Argentina necesita resetear un montón de regulaciones, ya digo, desde poner sobre la mesa una fuerte ley de inversiones hasta bueno, terminar con el sistema este de 200 tipos de cambio, que no se entiende ya más nada, como es, hasta actualizar el marco laboral para permitir que el empleo pueda crecer a la par de la mejora del nivel de actividad, cuando hay mejora el nivel de actividad. Entonces, digo, me parece que tenemos que esperar cómo son las letras finas de estas definiciones. Vos sabés que hoy, durante toda la tarde, los mercados estuvieron muy atentos al dólar futuro, hoy rondó los, superó los 500 pesos para la semana que viene nomás, porque está muy fuerte instalada la idea de que va a haber una devaluación lunes o martes, como para achicar la brecha cambiaria, si es que eso lo achica. Y bueno, como que ya está instalado, ¿no?, este tema. ¿Vos tenés la misma sospecha? José, seamos francos, digo, no, ya ahora sí no hay más dólares a 300 y pico, digo, claro. Ahora sí la recesión se empezó a instalar en sectores productivos porque no pueden importar insumos, ¿no es cierto? Digo, eso
es una realidad. Con lo cual, quiero decir, no tenés el modo de sostener la ficción esta que verdaderamente tanto daño hizo, en el sentido de que uno no puede tener estas brechas entre tipos de cambios diversos, porque los agentes económicos las arbitran, pero no por maldad, sino porque esos son los incentivos. Cuando tenés una brecha de más del 100%, obviamente querés acceder a esos dólares baratos y de cualquier modo, pues son caramelos para los chicos, digo, que tenía el central. Pero, de nuevo, el tema es que hoy ya no existe más esos dólares a 300 y pico, que es el oficial. Con lo cual, la devaluación ya es un hecho. Digo, es un hecho que cualquiera, fuera Massa o fuera el actual presidente, lo tenía que hacer. Y esto creo que es importante entenderlo, que lamentablemente hay muchas de las medidas que va a tomar el nuevo presidente, que en realidad ni son medidas que disponga él, son medidas que van a estar que están determinadas por lo que se hizo. A lo que voy es que el ajuste fiscal. Bueno, el ajuste fiscal, no tenés más financiamiento, va a venir. El tema de una política monetaria astringente. Bueno, también con una inflación del 300%, algo tenés que hacer con la emisión monetaria. El tema de que la Argentina tiene que ver el modo en que hace frente a toda la deuda comercial con el exterior acumulada, ¿no es cierto? Que es una cantidad muy grande. Algunos dicen que son más de 20.000 millones del flujo normal. Bueno, digo, hay corte de insumos a la producción porque no dan más los proveedores créditos a la Argentina, que no afronta el pago de esos insumos. Entonces, digo, la herencia que recibe el presidente es la peor desde el año 2002, sin duda. Bueno, es todo sábana corta. No tenés colchones en ningún lado. Digo, no tenés en los precios relativos, los tenés todo distorsionado. El tipo de cambio lo tenés que ajustar, las tarifas las tenés que ajustar en algún momento, digo, pero las tenés atrasadas, y los salarios los tenés destruidos. Siempre tenías algún precio relativo adelantado sobre el cual podías tirar como colchón, qué sé yo. Digo, si me acuerdo de la transición del 2000, y tenés además distorsiones muy grandes en la macro, ¿viste? En el 2015 podías tirar de la deuda, tenías unos salarios en dólares muy altos que podías también tirar de ellos, aunque tenías tarifas atrasadas, aunque tenías un dólar distorsionado. En el 2019, si querés, tenías la economía, está bien, en una recesión, pero tenías ahí todavía las tarifas, las habías mejorado mucho, cosa que se atrasaron en estos 4 años, y después también habías logrado que no tener déficit primario fiscal, y el déficit en cuenta corriente también lo habías acortado a cero. Y bueno, y todavía tenías además 10.000 millones de dólares del fondo que, si querías, podías tirar de ellos. Hoy no tienes nada. Ahora, de eso. Federico, Iván Damianovich, sí. Te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo Iván, estás? Buenas. Ahora, con todo este escenario que vos describís, que es efectivamente la realidad termina por imponerse, ¿no? Más allá de quién asumiera, más allá de quién ganara las elecciones, hay una realidad que no se puede seguir escondiendo porque se impone por sí misma. Con estas correcciones que hay que encarar, con este sinceramiento, o palabra que horrible, pero necesaria, digamos, porque siempre esconde detrás otra más difícil o más fea, que es el ajuste famoso. Bueno, pero con todas estas variables que han quedado totalmente patas para arriba, ¿cómo atraviesa la sociedad este proceso que en algún punto para algunas generaciones es inédito? Para algunos, bueno,
Yo recuerdo el 89, por ejemplo, la crisis del 89, sí. La crisis del 2001. Sí. Pero hay algunos y sí. Muchos, gran parte de los argentinos que son de menos de 40 años, que no han vivido otros y que de golpe, ¿con qué escenario se van a encontrar? ¿Qué te imaginas que puede pasar cuando estas correcciones, bueno, entren a correr, ¿no es cierto? Cuando el litro de nafta valga un 100% más. Digo, ¿cómo se compagina todo esto para de cara a la sociedad? Bueno, como efectivamente está señalando, va a ser muy complicado, muy complejo. Y digo, y hace bien el presidente Milei en anticipar ese escenario de esta inflación. Ahora, lo que digo, ese es un escenario heredado tan complejo que hay que, digo, no se puede seguir pateando para adelante porque simplemente porque ya no hay más margen para hacerlo, digo, por más que se quisiera. Digamos, lo que hay que tener en claro es esto, digo, no hay más margen para seguir pateando estas distorsiones porque se acabó el financiamiento y tenemos reservas netas negativas, no tenemos capacidad de endeudarnos. Bueno, toda esta complejidad, tenemos el problema de las LELIC, tenemos el problema fiscal. Bueno, entonces, dicho todo ese escenario complejo, con medidas contractivas que están en marcha, digo, la contracción ya está, digo, no, lo que pasa es que se va a profundizar, lamentablemente. Entonces, lo que hay que hacer es, siendo consciente de ese escenario, yo creo que hay que hacer mucho hincapié en, primero, tener cuidado que las reformas sean las que hay que hacer y no hacer reformas que no hay que hacer. Pongo un ejemplo. Quiero decir, si alguien piensa y por ahí uno escucha que hay que quitar el régimen automotriz y hay que hacer un libre comercio de autos, bueno, va a desaparecer la industria automotriz argentina, una parte muy importante. Entonces, cuidado con esas ideas disparatadas. Primer tema. Por eso digo, yo apoyo una agenda, como decía, reformista, muy reformista, pero ojo con estas malas políticas que algunos pueden recomendar. Yo no creo que se llegue a aplicar esas cosas, digo, sinceramente. Pero bueno, uno escucha y escuchó. Entonces, lo primero es ser muy cuidadoso con eso. ¿Cuál es la agenda de reforma? Y no hacer reformas que puedan herir la producción, el empleo argentino de ese modo. Lo otro es hacer mucho impulso e hincapié a la inversión. Sé que hay, digo, uno escucha que hay una ley de inversión, lo dijo la canciller Diana Mondino en los otros días en la conferencia de la Unión Industrial, que hay una ley de inversiones. Uh-huh. Bueno, seguramente esa ley de inversiones sea una ley potente y es necesario eso, impulsar la inversión, darle seguridad jurídica a la inversión y lo otro es actualizar el marco laboral, como decía antes, para que la inversión y cuando mejore el ciclo económico, el empleo crezca de manera importante. Y lo otro es, digo, los factores expansivos puede ser la inversión, hay que empujarla y hay que poner mucho esfuerzo en hacer esto, digo, no es por generación espontánea que viene inversión, hay que salir a buscarla, hay que llamar, hay que generar condiciones, a lo mejor también de un blanqueo para que... Sí, y probablemente un nuevo blanqueo seguramente habrá, ¿no? Bueno, esperemos que algo que permita aflorar parte de los dólares que están escondidos en macetas o en colchones o para impulsar la inversión. Y después lo otro es esto que decía recién y el impulso de las exportaciones. Digo, claro. Lo que es cierto y va a jugar a favor
es que el año que viene tenemos un shock positivo en cuanto a exportaciones, porque afortunadamente dejamos atrás la sequía, y aparte el gasoducto, que dicho sea de paso, es lo más importante que hizo el gobierno que está yendo. La cosa más importante que hizo fue el gasoducto. Bueno, el gasoducto va a permitir ahorrarnos divisas y si se termina la segunda parte, exportar. Y eso es muy importante. Federico, gracias. Un abrazo. A vos, José. Muchas gracias. Ahí estaba Federico Poli. Bueno, ahora, director de la consultora Sistémica, junto a varios referentes del mundo económico.